Esta es la historia de Valentina y la sombra del diablo. La intención de esta obra es reflexionar sobre las conductas que tenemos los seres humanos hacia personas indefensas. Es por eso que hoy van a presenciar uno de los momentos más escalofriantes y perversos que un hombre puede ocasionar. Tercera llamada. Comenzamos. Voy a amarrar tu pelo
y tus manitas y tus piernitas. Pero es que no me gusta lo que juegas. Pues aunque no te guste, vas a hacer lo que yo diga, porque yo soy más grande y más fuerte que tú. ¿Ves estos cuernos? Te dan miedo, ¿verdad? Los niños tienen que hacer lo que los grandes les dicen. ¡Tan, tan! ¿Quién es? ¡Responde! La viejita. ¿Qué quería? ¡Pulistón! ¡No! Hoy no. Yo quiero tus rodillitas. ¿Y qué color? ¡Moradas! ¡Tan, tan! ¿Quién es? La vieja Inés. ¿Qué quería? ¡Tus piernitas! Lázaro,
El diablo le tiene miedo al frío. No, Valentina, el diablo existe. Existe y no le tiene miedo al frío. Entonces, ¿me va a encontrar a Bruno así? Tengo mucho miedo. ¡Me quiero morir! Tienes que ir por tus piedritas, Valentina. Tengo que ir por mis más piedritas. Acompáñame. No, Valentina. Por nuestros miedos debemos ir nosotros mismos. Solo nosotros. Pero recuerda, Valentina. Valentina siempre tiene a Valentina. Ven, Valentina, mi niña, ya te extrañaba. ¿Jugamos a Doña Blanca? ¡No! ¡No quiero! A un mato, matarilerilero. Yo quiero una niña muy bonita como tú, para jugar el juego de los secretos. Será un jueguito entre tú y yo. Nadie debe saberlo, porque si no, van a creer que eres una niña muy mala. No, no, yo no soy mala, ¿no? No, yo no soy mala, no, no quiero jugar contigo. ¿Qué pasa contigo, niña? Valentina, ¿qué escondes ahí? Nada. No me engañes. ¿Qué no te han dicho que es malo decir mentiras? ¡Anda! ¡Muéstrame las manos! ¡No! Donde vive el zapatero, vive arriba, vive abajo. ¡No me importa! Yo sé lo que escondes ahí, en la piedra de tu miedo. ¡Dámela! Es más, ¡me la como! ¡No! Si tú te la comes, te vas a hacer más grande y fuerte. ¡Ay, claro que no! ¡Qué tonterías dices! ¡Anda, ven! Será nuestro secreto. No se lo digas a nadie. Yo tampoco se lo diré a nadie. ¡Anda! ¡Dámela! ¡Tu miedo! ¿Qué haces, Valentina? Nada. Voy a esconderme. Pero ahí debajo está muy oscuro. No importa. Quiero quedarme debajo del agua para que nadie me encuentre. Pero está muy frío, Valentina. Yo sé lo que te digo. Abuelo Lázaro, el diablo también le tiene miedo al frío. No, Valentina. El diablo no le tiene miedo ni al frío, ni al agua. Le tiene más miedo a la razón. Pero le van a caer todas las piedritas del mundo en sus juanetes. No, Valentina, no digas eso. El diablo te puede encontrar. Pero yo tengo 3 piedritas. Son tus miedos, Valentina. Esos hay que ahogarlos en lo profundo de tu corazón. Hay que tirarlos hasta lo más profundo. Abuelo, el diablo sí existe. Sí, Valentina, yo lo he visto. ¿Y cómo es? Es grande. Es grande y muy fuerte. Pero tienes que tirar tus miedos a la olla de tu corazón. No puedo. Anda, Valentina, ¡tírala! ¡No puedo! ¡Tírala, Valentina! ¡No puedo! ¡Valentina, tírala! ¡No puedo, abuelo! ¡Tírala, Valentina!
¿Qué es esto, abuelo? Son tus miedos, Valentina. El diablo te ha hecho creer que estás sola, que eres pequeña, que eres inofensiva. ¡Míralo! ¡Mira los civiles en que se han convertido! ¡Guau! ¡En luz! ¿Qué es eso, abuelo? Este es un diablo de la nada. No es tan grande como el que a ti te asusta, pero también hizo mucho daño. ¡Na, na, na, na! ¡No le hagas caso a este vejete! ¡Cállate! ¡Qué chiquito es! Ni te creas, Valentina. Así de chiquito, tiene una lengua que parece tres cuchillos afilados. ¡Na, na, na! ¡No le hagas caso a este vejete! ¡Cállate! ¿Y cómo lo atrapaste? ¿Cómo lo hiciste tan pequeño? No fue fácil, Valentina. Tuve que echar la piedra de mis miedos a la olla de mi corazón. Pero ella no va a poder, porque tiene mucho miedo. Ay, sí, soy Valentina, será Valentina y soy una niña, mencha y ñanga. No soy mensa ni ñanga. No le hagas caso, Valentina. Te quiere hacer enojar. Abuelo, ¿y cómo lo atrapaste? Mira, Valentina, ¿quieres saber cómo lo atrapé? Mira, cuando lo pongo frente a la luz, se hace grande, se hace enorme, pero solamente es su sombra, Valentina. Pero ya no hace más daño. No, Valentina, cuando tú tiras los miedos, ya no hace más daño. Y tienes que ir por tus demás piedras, Valentina. Pero están en mi cuarto y está muy oscuro. ¡Acompáñame! ¿A qué le tiene miedo a la sombra del diablo, Valentina? Ya sé que a la luz. Y ese es nuestro secreto, Valentina. Ve, ve y soluciona tus problemas. Mamá. ¡Dime! ¡Responde! ¿Quién sabe qué es tú?
jugamos a escondidas por los rincones. ¡Dime! ¿Quién sabe quién soy yo? No, no te diré. Te cortaré la lengua de ratón. No, yo siempre les he dicho la verdad. Nadie dice la verdad, Valentina. Mi muñequita, mi niña de Sololoy, mi niña con los pies de azúcar. ¿Qué buscas en el suelo? Mis pasos. Nadie busca sus pasos a menos de que se quiera ir. Y tú, te debes de quedar aquí conmigo para siempre. ¡Anda, toma mi regalo! No. Y si no lo haces, será peor. Todos saben que soy bueno contigo. Eres chiquita y nadie te cree. Si no tomas la lágrima del silencio, me voy a comer a toda la gente que quieres con pan de la tristeza. Y voy a comer niños y niñas también. Y tú, vas a tener la culpa de lo que les pasa. No, no les hagas nada. Voy a hacer lo que me pidas. Muy bien, mi niña. Pero esta joya va en el corazón. ¡Abre la boca!
así. Agáchense y vuélvanse a agachar. Las niñas bonitas se pueden agachar. ¡No! ¡Yo no me voy a agachar! Valentina, ¿qué tonterías dices? ¿Dónde está la lagrimita que te di? ¡Ay, pobrecita! Tan chiquita y sin nadie que le crea. Y sola se va a quedar. Y el que quede solo, ese perderá. Tú te vas a quedar solo. Tú no tienes a nadie. Porque Valentina siempre tiene a Valentina. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué es eso? A esto le tienes miedo, ¿verdad? Todos van a saber quién eres y lo que haces. Ya no me vas a hacer más daño. ¡No! ¡Cállate! ¡No! Ya no me voy a callar. Todos van a saber quién eres y todo lo que haces. Porque ya sé que... ¡Es el tiempo! ¡No! ¡Valentina! ¡Hija! ¡Valentina! La más pequeña, la más consentida. Todos saben que soy buena contigo. Siempre te doy regalos. No le digas a nadie lo que hacemos por los rincones. No, no se lo digas. No, yo no te tengo miedo. ¡Ya no me vas a hacer más daño! Todos te van a conocer. ¡Este es mi mundo! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Bravo, Valentina! ¡Regresaste! ¿Qué es eso, abuelo? Esta es la piedra de mis miedos. ¿Los grandes también tienen miedos? Sí, Valentina. Los grandes también tenemos miedos. ¿Valentina? Aún el diablo los tiene. Y tú ya los has visto. ¡Qué chiquita es! Ni te creas, Valentina. Así de chiquita. Crece, crece tan grande como las montañas. ¿Y qué haces? ¿Te subes en ellos? No, Valentina, eso no es posible. Hago un túnel y paso sobre ellos. A otros miedos le doy la media vuelta. A otros mil casos les hago. ¿Qué es eso, abuelo? Mira, Valentina. Es una muñeca. ¿Me la regalas? Sí, Valentina. Pero yo me voy. Yo me voy, Valentina. Yo nunca estuve aquí. Pero vendrán otros miedos, Valentina. Vendrán otros miedos más grandes y más fuertes que te van a llegar al alma. Pero recuerda, Valentina. Valentina siempre tiene a Valentina. ¡Niña! ¡No me estás poniendo atención! ¡Sí, abuelo! Bueno, entonces me voy. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es esa? Y putillo, ya me importa Doña Blanca.
Un fuerte aplauso para recibir esta puesta en escena titulada Valentina y la sombra del diablo. Si podemos salir a este escenario, los actores que interpretan esta obra, por favor. Karen Campos, que interpreta a Valentina. Isaí Valenzuela, que interpreta a Tío Mundo. Abuelo Lázaro, interpretado por Diego Fernández. Y Dania López, que es el narrador. También la presencia de la directora de esta obra, Irta Apodaca. Y también, desde luego, a todo el equipo que está detrás de esta puesta en escena. Un fuerte aplauso para despedirnos. Esta es la historia de Valentina y la sombra del diablo. La intención de esta obra es reflexionar sobre las conductas que tenemos los seres humanos hacia personas indefensas. Es por eso que hoy van a presenciar uno de los momentos más escalofriantes y perversos que un hombre puede ocasionar. Tercera llamada. Comenzamos. Oh,
Ven, Valentina, vamos a jugar. Vamos a pasar y bailar por donde haya lumbre. Arroz con leche, me quiero casar con una niñita de la capital. ¡No quiero! No quiero jugar contigo. No quiero jugar ni al papá, ni a la mamá, ni al doctor, ni a la mamá de San Miguel. Y todos comen camote y miel. Y tú solo cargas piedritas, Valentina. ¡Mírate! ¡Qué chiquita estás! Hasta pareces una piedrita. ¡Y así te vas a quedar! Mira, ¿por qué no jugamos? Una vez que empecemos, nadie nos va a detener. Y yo solo te voy a querer siempre. ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Dame la mano! ¡Dame la otra! Lo que yo quiero es un beso de tu boca. Bueno.